Amigos de nuestra revista Ciudad del Sur, qué grato placer volver a encontrarnos a través de Canal 9 Televisión Universitaria en nuestra edición de hoy, miércoles 10 de abril, que nos permite compartir material interesante junto a ustedes de todas aquellas actividades tan importantes que se realizan en nuestra Chura Tarija y que nosotros queremos, por supuesto, siempre mantener un poquito actualizado todo ese material y por supuesto son actividades que acontecen en todos los ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito social, en diferentes áreas que por supuesto nosotros podemos abarcar y contarle un poquito a usted de muchas novedades que tenemos aquí en su revista Ciudad del Sur. Gracias por estar en nuestra sintonía. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde estamos ya conectados junto a ustedes también en nuestras redes sociales. Es la página de Ciudad del Sur Radio TV, donde usted va a ver todo lo que nosotros en material podemos ofrecerle de nuestro trabajo periodístico. Así es que voy empezando esta jornada saludando al Colegio Bancario. Ellos están celebrando sus bodas de plata y este pasado fin de semana han llevado adelante una interesante actividad y cabe destacar esta actividad dentro de muchas que llevan adelante las diferentes unidades educativas en nuestro medio, pero el Colegio Bancario ya prácticamente hace 25 años que viene realizando su Festival de la Pascua Florida, donde desde los más pequeñitos hasta la promoción, pues van mostrando lo mejor de nuestras tradiciones y costumbres, van mostrando diferentes estampas, no solamente el zapateo de la Pascua, cacharpayas, cuecas, todo el folclore regional que se prepara para esta linda jornada. En esta ocasión han presentado también el conjunto Los Musiqueros en vivo que tocaron para la actuación especial de la promoción 2024. Ha sido una noche llena de fiesta, llena de costumbres y tradiciones. Yo tengo para mostrarles ya este interesante material en una primera parte. Nos encontramos para su revista Ciudad del Sur en el 25º Festival de la Pascua Florida que organiza año tras año el Colegio Bancario. Nosotros queremos mostrarles las mejores imágenes con la participación de todo el alumnado y plantel docente de esta unidad educativa.
buenas noches, muchas gracias por la cobertura. Estamos nosotros celebrando las bodas de plata del Festival de la Pascua Florida del Colegio Bancario. Son 25 años que cumplimos haciendo nuestro festival para rescatar todas las costumbres y tradiciones tarijeñas. Aquí van a poder zapatear con el violín melancólico, van a poder escuchar tonadas, vamos a bailar cueca, cachar payas, declamaciones y mucha música y alegría de nuestros niños, jóvenes y padres de familia, porque es un festival donde participamos todos. ¿Hablen ustedes de esto? Sí, participan los padres de familia, yo los voy a invitar a que puedan observar, en un momento más entran padres de familia con sus niños bailando. Es un festival muy lindo y como les decimos, nosotros somos pioneros en este tipo de festival y estamos muy contentos con la respuesta de nuestra comunidad educativa.
Y les decía yo que en este festival que año tras año organiza el Colegio Bancario participan desde los más pequeñitos hasta los estudiantes de la promoción. Ha sido emocionante, muy lindo ver a los pequeñitos bailar con papis, con mamis, bailar a los docentes y por supuesto que ha sido una fiesta que ha también mostrado un poco de confraternización y la asistencia del público masivamente allá en instalaciones del Coliseo Universitario. Les tengo una segunda parte de este hermoso festival de la Pascua Florida del Colegio Bancario. Yeah.
Vámonos a nuestro primer corte publicitario. Enseguida volvemos con más de Ciudad del Sur. Quisiera tener dinero, mucho dinero tener, para comprar lo que quiera y darles a mujer. Para comprar lo que quiera y darles a mujer. ¡Aro, aro, aro!
Si usted se ha juntado platita y quiere guardarla todita, venga por mi cooperativa y aperture su cuentita. A ver, joven, ¿ahora qué DPF me aconseja? El DPF de 360 le hará ganar un 6% de interés. Entonces, no se diga más. Toda mi platita para el 360. Y a disfrutar de los intereses. ¿Cómo decir? Y aunque no esté en Tarija, puedo controlar mis cuentas a través de CMR Móvil. Magisterio Rural. Tu mejor amiga. Esta entidad es supervisada por ASFI. Con el firme compromiso de seguir apoyando a la educación artística y cultural, entregamos 53 nuevos instrumentos para la banda de guerra de la Unidad Educativa Lourdes en la provincia Cercado. Porque Tarija se merece una empresa de electricidad eficiente. Firmamos el decreto departamental número 012-2024, que modifica el Estatuto de Servicios Eléctricos de Tarija CETAR, adoptando la tipología de empresa departamental intergubernamental. Estos son resultados de una gestión responsable. Tarija, sede mundial de gente grandiosa, abre sus puertas para cobijar al gran torneo sudamericano de tenis premundial en la categoría sub-14, donde participarán los 10 países de Sudamérica en un gran torneo que posicionará a los mejores para el mundial. Disfruta del torneo del 6 al 11 de mayo. Vive y siente la pasión por el deporte. Siente el torneo sudamericano de tenis Tarija 2024. Saludos a todos los padres en su día. En Colbert recordamos con cariño a nuestro fundador, Papá Julio, pionero de la industria vitivinícola de Bolivia. Hoy homenajeamos a todos esos padres que son verdaderos pioneros en sus hogares y pilares fundamentales de sus familias. Levantemos nuestras copas y brindemos por ellos. ¡Feliz Día del Padre! Quiero ser protagonista de mi propia historia y que mis palabras los lleven a otros mundos. Quiero vencer mis miedos. Quiero romper estigmas. Contar historias que sean leídas no por la vista, sino con el corazón. Demostrar que nosotros somos, al igual que cualquier persona que ve, somos capaces de poder escribir, de poder redactar textos, poder redactar libros. El Fondo Editorial del Consejo Municipal, la Universidad Católica y Cerexi invitan a participar a todas las personas con discapacidad visual desde los 15 a los 59 años de edad al concurso literario Más Allá del Miedo. Para mayor información, comunícate al número 7512-8661 o visita la oficina ubicada en la planta baja del Consejo Municipal. Consejo Municipal de Tarija.
Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Voy a contarles que el fin de semana, con nuestras cámaras de Ciudad del Sur, nos hemos trasladado a la comunidad de Jaramillo. Ustedes se preguntarán dónde queda esta comunidad que nos ha invitado este fin de semana a participar de la Feria de la Arveja. Y bueno, en nuestra travesía, nosotros nos dirigimos carretera al Chaco, como se nos ha indicado, dentro del cantón Junacas podemos encontrar un ingreso que da a la zona de Morro Gacho. Por ese ingreso usted avanza y continúa toda una travesía con paisajes totalmente diferentes, hermosos, pampas muy lindas, montañas que nos llevan hacia un lindo lugar como es Jaramillo, que es una zona productora de la arveja, de el maíz, el trigo, sobre todo la haba, todo producto agrícola que por supuesto va acompañando a la buena producción de los comunarios del lugar. Y ellos han organizado esta linda actividad, pero lamentablemente el tiempo les ha jugado una mala pasada porque llovió justamente la noche antes de esta actividad, que arrancó a partir de las 11 de la mañana. Pero ha sido una jornada muy linda. Ha habido también la competencia ciclística, donde ha participado uno de los reconocidos ciclistas en nuestro medio, don Heriberto Acosta, otros ciclistas invitados del lugar igualmente, que han hecho una linda competencia, que ha sido una fiesta también deportiva en esta interesante feria. Les muestro las siguientes imágenes y aprovechen para conocer un poquito, pues, los hermosos lugares con los que cuenta nuestra Chura Tarija. Amigos de nuestra revista Ciudad del Sur, estamos visitando la comunidad de Jaramillo, que aproximadamente desde la ciudad queda a una hora, ingresando por el camino de Morro Gacho. Es un lugar donde para llegar hay que hacer un poquito de travesía, pero finalmente llegamos a este lugar con paisajes diferentes y organizados en una actividad que tiene que ver con la Feria de la Arveja, que es una de las propuestas que nos traen en producción agrícola, donde también este lugar es un potencial productor del trigo. Vamos a conocer qué es lo que pasa en esa linda feria y todos sus productos agrícolas y lo que ofrecen a sus visitantes. Thank you.
Teresa del Fazulca y vengo de la comuna de Morgacho. Ajá. Vengo por primera vez también a aprender, ¿no? Ah, qué bueno. ¿Qué trajo para exponer? Pancito, empanadillas, bizcochuelo y un poquito de arroz que me quedó del que ya está pasando, ¿no? En toda esta zona, en Morrogacho, ¿qué es lo que más se produce? Arveja, papa, haba, trigo, maíz, de todo. Ajá. Lástima que el tiempo a veces no nos ayuda, pero hay que luchar más. Perfecto. Ustedes de Jaramillo, ¿qué es lo que están ofreciendo ahora en la feria? Buenas tardes aquí por visitarnos. Sí, aquí estamos exponiendo, no hay arvejas, estamos exponiendo por otros. Bueno, pero algunas compañías sí tienen, ¿no? Después estamos presentando el yuyo que tenemos aquí, hervido de papas con queso, hay refrescos, nada más nos trae por este mes. ¿Qué produce esta linda zona? Bueno, produce de todo, ¿no? Todo lo que se siembra, trigo, papa, arveja, todo lo que se siembra. Invita a que la gente conozca a Jaramillo. ¿Dónde están ubicados? Bueno, estamos aquí siguiendo la carretera del Chaco, entrando por Morrogacho. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Eulogia Galeán, soy comunaria de Jaramillo. Nos trae esta feria, hemos traído la rica arvejada, el piri, que no se queda atrás, y hemos traído también trigo, papa, maíz, pelón, maíz pelado, maíz para hacer, para moler, para hacer el api morado, de cuestión de derivado, hemos traído arvejada, piri, arveja pelada en ceniza, para hacer sopa, y pan, que todavía ya vamos a ir a la casa todavía. Coméntenos cómo ha estado la producción en el lugar. Bueno, la producción ha estado por el momento, gracias a Dios, bien nomás. Ojalá que conocer la arveja, más o menos ha estado bien nomás. Su precio también, lo que hemos sembrado muchito, hemos tenido muchito. Y lo que hemos sembrado poquito, poquito. Pero sí hemos vendido alguito. Niquito, que ahora que la ha entrado a la arveja postrera por la sequía, se ha quedado bien menuda y no ha echado mucho. Gracias. Hoy día estamos exponiendo en esta feria, es la décima feria ya. Hemos traído los derivados que se hace de la arveja, arveja seca, verde, todo producto que produce aquí en la comunidad. ¿Cómo ha sido su producción? Por hasta el momento todo ha sido bien, pero solo en la arveja tenemos mucha falla, ¿no? Nos ha entrado la plaga y se han secado arvejales íntegros. Ajá, pero lo que nos queda, hemos traído para exponer aquí. Ajá. ¿Qué le parece ese tipo de ferias productivas? Nos parece bien nomás, pero para incentivar la producción, para buscar mercados, para eso queremos las ferias que sean. ¿Ah? ¿Y qué es lo que ofrece Jaramillo a sus visitantes? Todas las cosas que tenemos aquí, como hay picantes, hay sierra, ranga, arvejada en primer lugar, y sopa de maní, chancho al horno. ¿Qué es lo que más produce el lugar? Aquí todo producto, trigo, maíz, arveja, papa, es de todo, poroto, haba, todo produce. Sí. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista, por la cobertura, para poder nosotros también mostrar toda esa linda actividad, ¿no? La feria que es de la arveja en la comunidad de Jaramillo, y bueno, nosotros como gobernación, a través de la subgobernación y del SEDAC, presentes aquí en la comunidad de Jaramillo, apoyando, ¿no?, con lo que es la parte logística, con los incentivos también, para poder incentivar a cada uno de los expositores que vienen a mostrar, no solamente la arveja, sino la variedad de productos que ellos producen en esta zona. Así que también hemos estado, le comento, apoyando en el
tema productivo aquí en el tema construcción de atajados, han podido ver ustedes al llegar, el tema del mantenimiento de las obritas que tienen, habilitación de terrenos para ampliar también sus terrenos agrícolas, ¿no? Con el tema del ProSol, hemos hecho la entrega la gestión pasada, los tractores también. Entonces estamos apoyando desde la gobernación en todo tipo, en tema del trabajo, pero también en estas actividades como son las ferias productivas, ferias culturales. Estas ferias permiten también mostrar, poder esto, hacer conocer a toda la población de lo que produce aquí la comunidad de Jaramillo, y no solamente la producción, sino que también la gastronomía, ¿no? Así que, no, muy contenta de poder estar aquí con la gente y poder ser partícipe de esta hermosa actividad, ¿no? Perfecto, gracias. Muchas gracias. Comenta, ¿no? Se nota que ha sido una travesía bárbara por el factor climatológico también. Sí, buenas tardes. Sí, mucho, mucho barro. Pero bueno, así esto de las carreras. Si llueve, corremos y se barro igual. Así que muy bonito el circuito, pero bueno, como te dije, un poco peligroso porque ahora tenían agua y todo eso, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer una bonita carrera y recién llegamos, ¿no? Ayer, esta mañana llegué de Potosí, estaba en Nacional. Y bueno, pudimos venir a correr, ¿no? ¿Y cuánto tiempo de competencia ha sido en esta ocasión? Una hora once hemos corrido ahorita. Una hora once, dos giros, ¿no? Ajá. Tenemos 29, 30 kilómetros. Perfecto. ¿Qué te pareció la comunidad de Jaramillo, aprovechando esta actividad, que también haga este tipo de competencia? Sí, primera vez que vengo aquí, no conocía. Muy bonita la comunidad. Veo que es gente muy buena y trabajadora, ¿no? Espero que les vaya muy bien en su feria y que, bueno, se diviertan mucho con los grupos y todas las actividades que va a haber, ¿no? Gracias. Buenos días, mi nombre es Santos Urge de la comunidad de Jaramillo, estamos en la Feria de la Arveja presentando los derivados y los productos, y pues nos ha castigado la lluvia y estamos un poco rechazados, pero algo haremos. A ver, me han dicho que es bueno para cantar, a ver, yo quiero bueno, una... pero vamos a hacer algo, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué tal Pascua te has pasado por esa loma? ¿Qué tal Pascua te has pasado por esa loma? ¿Cómo no me has hecho parte de esas tonadas? ¿Cómo no me has hecho parte de esas tonadas? Eso más sería. Concejal, bienvenida a Ciudad del Sur, participando en la Feria de la Arveja de Jaramillo, visitando esta comunidad un poquito alejada. El clima no ayudó mucho, pero es importante la participación de nuestras autoridades para ver los requerimientos de las comunidades. Sí, bueno, como ustedes podrán ver, esta es una de las comunidades productivas de mucho el tema de la arveja. Hacen los derivados de la arveja, desde un refresco, desde el pan, desde el pito, desde la harina. Y bueno, la arveja tiene muchas propiedades y es una zona tan bondadosa, porque no entra la plaga el tema de la producción, y es una arveja muy orgánica y muy natural. Entonces yo felicito a todos los expositores. Me da mucha tristeza, pena, porque no hay luz. Así tenemos que vivir las comunidades campesinas, y a veces hay que sensibilizarse, ¿no? Porque las ferias, además de promocionar nuestra producción, lo que haces es confraternizar con la comunidad y recibir bien a tus visitantes con las voces de la tradición, la cultura, que siempre, ¿no? A la época le metemos una tonada de Pascua o un bailecito, o los violinistas que vienen y que, bueno, uno lo hace escuchar cantando en los cerros, ¿no? Mientras va a buscar las ovejas, las chivas o sembrando la arveja.
Esperemos que de un momento más ya estén dando el tema de la luz. Entiendo que ha sido por la fuerte lluvia, estamos en medio del barro, arruinando la cancha aquí en este campo, pero valoremos, ¿no?, nuestra producción tarijeña, consumamos lo nuestro, que la, si quieren consumir una muy buena arvejada, que es un plato central que el día de hoy podemos probar en esta comunidad, compren siempre la arveja de Jaramillo. Gracias, gracias, concejal. Amores jugando de una chiquilla hermosa flor. Cuando quise olvidarla ya no podía. Y haciendo nuestro recorrido por esta hermosa comunidad de Jaramillo, ustedes pueden apreciar a mis espaldas todo lo que es la producción del trigo, porque estas zonas son potenciales productoras del trigo también en esta temporada, y ustedes pueden apreciar junto con este hermoso paisaje precisamente lo que le comentamos acerca de todas las bondades que ofrecen los suelos aquí en la comunidad de Jaramillo. Morir borracho y hecho pedazos mi corazón. Morir borracho y hecho pedazos mi corazón. Segundo corte publicitario en su revista Ciudad del Sur. Ya volvemos. Con el firme compromiso de seguir apoyando a la educación artística y cultural, entregamos 53 nuevos instrumentos para la banda de guerra de la Unidad Educativa Lourdes en la provincia Cercado. Porque Tarija se merece una empresa de electricidad eficiente. Firmamos el decreto departamental número 012-2024, que modifica el Estatuto de Servicios Eléctricos de Tarija CETAR, adoptando la tipología de empresa departamental intergubernamental. Estos son resultados de una gestión responsable. Quisiera tener dinero, mucho dinero tener. Para comprar lo que quiera y darles a mujer. Para comprar lo que quiera y darles a mujer. ¡Aro, aro, aro, aro! Si usted se ha juntado platita y quiere guardarla todita, venga por mi cooperativa y aperture su cuentita. A ver, joven, ¿ahora qué DPF me aconseja? El DPF de 360 le hará ganar 6% de interés. Entonces, no se diga más. Toda mi platita para el 360. Y a disfrutar de los intereses. ¿Cómo me decís? Ah, y aunque no esté en Tarija, puedo controlar mis cuentas a través de CMR Móvil. Magisterio Rural. Tu mejor amiga. Esta entidad es supervisada por ASFI. Tarija, sede mundial de gente grandiosa, abre sus puertas para cobijar al gran torneo sudamericano de tenis premundial en la categoría sub-14, donde participarán los 10 países de Sudamérica en un gran torneo que posicionará a los mejores para el mundial. Disfruta del torneo del 6 al 11 de mayo. Vive y siente la pasión por el deporte. Siente el torneo sudamericano de tenis Tarija 2024. Quiero ser protagonista de mi propia historia y que mis palabras los lleven a otros mundos. Quiero vencer mis miedos. Quiero romper estigmas, contar historias que sean leídas no por la vista, sino con el corazón. Demostrar que nosotros somos, al igual que cualquier persona que ve, somos capaces de poder escribir, de poder redactar textos, poder redactar libros. El Fondo Editorial del Consejo Municipal, la Universidad Católica y Cerexi invitan a participar a todas las personas con discapacidad visual desde los 15 a los 59 años de edad al concurso literario Más Allá del Miedo. Para mayor información, comunícate al número 7512-8661 o visita la oficina ubicada en la planta baja del Consejo Municipal. Consejo Municipal de Tarija.
Gran Kermés Solidaria por la salud de Cintia Fabiola Reynoso, fundadora de Ecolápiz, este próximo sábado 13 de abril. Se servirán deliciosos platos: saisi, ranga, sopa de maní, sopa de arroz, picante de pollo, pollo a la parrilla, chancho al horno, bebidas a elección, con la actuación de grupos musicales en vivo. La dirección: calle Méndez, esquina Cholorque, en el frontis de la sede del barrio San José. No te olvides de traer tu tupper. Protejamos el medio ambiente. Siempre para la despedida, el sector de Ciudad del Sur en la red nos permite que nosotros podamos darles a conocer interesantes novedades. El turismo en nuestra Chura Tarija es precisamente pues un plato fuerte, podríamos decirlo así, en cualquier temporada del año. Hay buenas promociones que nosotros siempre les brindamos también como una buena sugerencia. Con esto llegamos a la parte final de su revista Ciudad del Sur. Dios mediante nuestro reencuentro el viernes a partir de las 12 de la tarde aquí en la señal de Canal 9 Televisión Universitaria. Quédese con nuestra programación. Permiso.